Muy buenas tardes, me encuentro con Alex Mott y Merengosa. Todos lo conocimos a él con Merenglás, con éxitos muy, muy importantes dentro de la música. Y bueno, pues ahora nos va a platicar sobre una gira de masterclass por el sureste. Justamente hoy se encuentra en Huimanguillo, Tabasco, ya preparando estas actividades. Alex, muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Platícanos en qué estás ahora. No te escuchamos. Hola, hola, ¿cómo estamos, amigo? Bendecida tarde, muchísimas gracias por el espacio. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. ¿Cómo estamos, amigo? Bendecida tarde, muchísimas gracias por el espacio. Gracias por darme esta oportunidad de poder platicar esta nueva faceta que te campicana. Y en esta ocasión, justo me agarraste camino a Huimanguillo, Tabasco. Me paré ahorita la carretera en un restaurante acá que se llama La Chiquita para poder platicar contigo, amigo. Y pues ya feliz porque mañana voy a reunirme con 30 alumnos que fueron los convocados para esta masterclass. ¿De qué se trata, Alex? Tienes casi 30 años de experiencia en la industria del espectáculo, en la industria de la música, un cúmulo de experiencias, de conocimientos que por supuesto son muy valiosos. ¿Y en qué consiste en esta masterclass? Consisten, amigo, primero divido las 8 horas, casi 10 horas de trabajo, porque me extiendo a veces hasta las 10 horas de trabajo, en irle dando a todos los integrantes, dependiendo el nivel del taller. Esta masterclass se divide en 5 talleres presenciales o en línea. Por el tema del confinamiento lo estoy haciendo en línea. Ahorita en los lugares que están en semáforo verde lo estoy haciendo presencial, que es el caso de Huimanguillo, Tabasco. Y por ejemplo, en esta ocasión en Huimanguillo es el primer taller que se va a dar. En algunos otros estados ya llevo el taller 2, el taller 3. Terminan en el número 5. Y esto también les da una validez curricular y con un certificado también oficial por la Secretaría de Educación Pública, ya que me alié con el Colegio del Caribe de Fernando Domínguez, quien es director de esta escuela, para poder hacerlo 100% oficial y con validez. Entonces, doy todo lo que es introducción a los medios de comunicación, conducción, locución, actuación. De hecho, yo tengo la carrera de teatro musical, que es la carrera que yo termino en mi adolescencia, digamos. Entonces, los voy llenando de herramientas para poder ingresar al mundo del espectáculo y del entretenimiento. Y esto, pues la verdad, les da herramientas increíbles. También hago prácticas haciendo tanto escenas. En el caso del Colegio del Caribe tenemos un foro para hacer prácticas de televisión y de locución. En este caso, por ejemplo, en Huimanguillo, Tabasco, esta ocasión va a ser en un auditorio. Entonces, llevo las herramientas para montar como si estuvieran en las prácticas de conducción, en un foro de televisión, o en las prácticas de locución, en una cabina de radio. Y en el área de la actuación, meto escenas con las que todo el día estamos practicando y practicando con los alumnos, hasta perfeccionar 1, 2 o hasta 3 escenas, dependiendo el nivel que traiga cada alumno, ¿no? Porque hay gente que ya trae de pronto talento nato, que a veces ni siquiera lo sabe y fluye muy rápido. Entonces, de eso data toda esta información y también en la introducción, tanto en relaciones públicas, medios de comunicación y cómo desenvolverse en el mundo del espectáculo, amigo, que tú sabes que no es nada fácil. No, claro que no. Además, es una gama muy amplia de conocimientos en las que tú vas a participar y vas a compartir con todos los alumnos. Porque bueno, pues tu especialidad es teatro y comunicación, pero además tienes una gran experiencia en la música. Tengo entendido que también vas a tener a compositores ahí y que bueno, pues es muy, muy ambicioso este programa. ¿Qué requiere un alumno o un aspirante a ser alumno para participar en estas masterclass? Es muy fácil, amigo, solamente tener las ganas. Pueden entrar menores de edad porque todo lo que se les da es 100% tanto teórico como práctico.
No se toca nada de ningún tema que no tenga que ver con el mundo del entretenimiento y del espectáculo en sí. Obviamente, pues sí, también que la misma gente se evalúe desde su perspectiva en saber que tiene talento o que quiera ingresar o desarrollar algún talento en específico, y con eso es más que suficiente para inscribirse. Yo he aprendido a lo largo de mis casi 30 años de trayectoria dentro del espectáculo que de pronto hay mucha gente que busca una oportunidad, y me da mucho gusto poder compartirlo a nivel en el interior de la República Mexicana, amigo, porque de pronto hay mucha gente con talento que no tiene la oportunidad o la forma de saber cómo levantar la mano, ¿sabes? Llegar a una televisora como Televisa, Televisión Azteca, lo ven a veces imposible. Y pues tú sabes que esto es de levantar la mano y decir, sí quiero, sobre todo, sí puedo, creer en nosotros mismos, y eso es lo que comparto mucho con todos los alumnos. Sobre todo que hemos visto en los últimos años una gran cantidad de conductores, una gran cantidad de aspirantes a cantantes, a actores, que de alguna manera están siendo formados en los centros tanto de Televisa como de TV Azteca, pero para llegar a veces a estos centros se requiere una experiencia o alguna preparación. ¿Esto equivale a las clases que tú estás impartiendo ahora para enfilarlos ya al mundo profesional, o ya después de la masterclass ya quedan listos para el mundo del espectáculo? Pues mira, pueden quedar listos, obviamente, a la gente que le interese. Por ejemplo, tengo dos casos específicos de Ciudad del Carmen, de una chica con la que ya estoy dando seguimiento, tanto con su currículum como la experiencia que tiene para enfilarse, pero ella, por ejemplo, quiere enfilarse al 100% en la música. Entonces, dentro de mi oficina de booking y de management y de relaciones públicas, la voy a estar perfilando para que, obviamente, primera oportunidad en la que ella pueda incursionar, pues sea 100% bienvenida a la Ciudad de México. Es uno de los casos que te puedo mencionar. De los demás, sí, salen con toda la preparación, pero hay algo que yo siempre le digo a todos mis alumnos: la preparación es día a día y es todos los días. En el medio del espectáculo no nos la podemos creer, porque siempre tenemos que estar a la vanguardia de lo que está pasando, de lo que está saliendo, la información, sobre todo para el mundo de la comunicación, que es todo el tiempo estar 100% informados. Entonces los perfilo a eso. ¿Los puedo ayudar? ¿Los puedo canalizar? Claro que sí, pero siempre con la condición de que se tengan que estar preparando al 100%, ya sea conmigo, y hay muchos maestros también, muchos muy buenos, en la Ciudad de México, que pues obviamente en las ciudades donde se encuentra toda la mata del mundo del espectáculo. Alex, ¿cómo ves en estos 27 años que tienes pues recorriendo el mundo del espectáculo, la locución, la música, el teatro? Bueno, ¿cómo ves los cambios durante este tiempo, las nuevas tecnologías, cómo se han introducido, nos dan más ventajas? ¿Cómo ves tú la escena actual en comparación con hace 27 años que tú empezaste? Mira, ahí tengo dos opiniones respecto a esto. La parte buena e inmediata, por ejemplo, en este caso que tú y yo nos podemos enlazar desde cualquier parte del mundo y tener una charla, una plática, sin necesidad, como hace muchos años que no teníamos estas herramientas, y que si no era la entrevista presencial en el espacio con el conductor, en la radiodifusora, en la televisora, pues no se daba, ¿no? Porque a veces el phoner no era suficiente para cubrir tanta información como el ahorita poder juntarnos tú y yo y vernos de forma virtual. Una de las desventajas, y que es en lo que yo no estoy de acuerdo, es que actualmente midan al talento por los seguidores. Ahí sí estoy totalmente en contra, porque hay carreras impresionantes. Tengo grandes amigos dentro del mundo del espectáculo, por mencionar algunos, como el señor Ariel López Padilla, que es un gran amigo, el señor Alejandro Tomasi, y que, por ejemplo, hay veces que no los han contratado o no los contratan en algunas producciones porque no tienen los seguidores suficientes o no tienen tantos miles o millones de seguidores.
y que estas oportunidades, qué bueno que se las estén dando a nuevos talentos, a nuevas personas, pero hay de pronto gente que no tiene talento. Hay gente que solamente tiene a los seguidores y suben contenido muy estúpido, la verdad, y que eso es lo que los hace virales o famosos, y que por eso los contraten ahora en nuevas producciones, cuando hay carreras de personas que han estudiado toda la vida. Entonces, eso es lo que no estoy muy a favor. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer un poco para enfrentar, para combatir este tipo de, pues, de tendencias que tenemos en la actualidad? Que si bien corresponden a un momento histórico, que ahora cualquier chico, jovencito, incluso niños, hay niños influencers que ganan ya incluso millones de pesos y de dólares. Así es. Sin ninguna preparación, como tú bien dices, con ocurrencias del momento, y gente que tiene mucha preparación, como bien lo apuntas, pues le reducen estas oportunidades por ese detalle, ¿no? Porque no llegas a millones de personas. ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Habría que acercar a los actores o a los talentos en diferentes ámbitos a las redes sociales? ¿Cómo contrarrestarlo? Fíjate que yo algo que le recomiendo a la mayoría de mis alumnos, que todos oscilan entre los 17, 18, hasta los 25, 26 años, me ha tocado gente con más edad, también me ha tocado menores de edad, pero yo siempre les recomiendo que pienso que debe de ir de la mano. El talento, no porque tengan millones de seguidores se las crean y digan, ah, no, pues ya tengo millones de seguidores, pues ya no voy a estudiar o no me voy a preparar, sino al contrario, aprender a conocer y a respetar una profesión como es la de un comunicólogo, como la tuya, y decir, adelante, entender la carrera, entender que funciona como una carrera, se convierte en una forma de trabajo y ese trabajo te da de comer. Entonces, que estas generaciones lo entiendan y llevarlo de la mano. Y a estas grandes carreras, a todos los que se han preparado durante tantos años, pues de alguna manera empezarse también a meter en el mundo del internet y en el mundo de las redes sociales, que es literalmente lo que está en boga. Entonces, yo pienso que pueden ir de la mano muy bien. Solo te repito, lo que no estoy de acuerdo es en la forma de discriminación de algunas producciones que no contratan a los actores por no tener cierto número de millones de seguidores, que eso no lo veo nada padre. Y a los chavitos, te repito, qué bueno que les den las oportunidades, pero que se preparen para que sepan dónde están parados y lo hagan muchísimo mejor. Alex, ¿qué plazas, qué lugares estarás presente con estas masterclass en el sureste del país que inicias propiamente mañana? Así es, ahorita vengo a la primera parte, al primer taller en Huimanguillo, Tabasco, mañana domingo, no, perdón, pasado, mañana que es domingo, estoy en Ciudad del Carmen, la siguiente semana estoy en Cancún, regreso a dar el taller 3 en Ciudad del Carmen y posteriormente regreso a la Ciudad de México para hacerlo en línea y de ahí ya se abrieron plazas también en Querétaro, es Veracruz y regreso nuevamente para continuar con los talleres hasta llegar al nivel 5 en las demás plazas que ya están, digamos, abiertas. ¿Cómo se acercan, Alex? ¿Cómo se acercan a estas masterclass contigo a través de tus redes sociales? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Qué tienen que hacer los interesados? Es literalmente buscar las convocatorias de los estados de la República donde me estoy presentando, las ciudades, y solamente escribir vía redes sociales para que se puedan inscribir, y es literalmente suficiente para hacerlo. Excelente, pues si quieres este tema, si tienes algo más que agregar, si no pasamos un poquito para que nos platiques a lo que estamos ahora con Alex Montt y Merengosa. Claro que sí, amigo, pues con esto sería todo y ojalá que se sigan moviendo estas máster en el interior de la República. Excelente, ¿y cómo va con el proyecto Merengosa? ¿Cómo vas? Bastante bien, el pasado miércoles, la semana pasada, justo el 31 de marzo, presenté un tributo a Selena en Venga la Alegría, que fue una producción especial que se hizo para el programa. Se hizo el tema, lo mandé a hacer con mi productor musical, José Salvador, en exclusiva para esta producción. Se montó un performance
el cual ha dado muchísimo de qué hablar por el vestuario que me hizo Gustavo Mata. Me mandó a hacer una capa de 2 metros aproximadamente, y obviamente esto ha despertado buenas y malas opiniones. En la cuestión de las buenas opiniones, pues siempre agradecido por los comentarios. En la cuestión de las malas opiniones, en algunas, seré sincero que no estoy de acuerdo, sobre todo por un tema de discriminación, repito nuevamente. Creo que ya estamos en un siglo donde todo es 100% válido, cada persona tiene su identidad y no tiene precisamente que ver con la sexualidad, porque hubo comentarios bastante discriminatorios en YouTube respecto a de dónde habían sacado a toda esta producción de un antro corriente gay, que era una falta de respeto hacia Selena, que era una aberración. Entonces, los leí, me reí muchísimo. Te confieso que no me afectan los malos comentarios, los recibo como los buenos, pero sí pienso que caemos un poco en la discriminación, que en un siglo en el que estamos con la apertura, la inclusión que tenemos al día de hoy, sigue habiendo comentarios de este tipo. Sigue siendo sorprendente esta cuestión. Nada más. Por lo demás, amigo, perfectamente bien. Continúo de gira en Tour de Medios, presentándome en toda la programación de Televisión Azteca, que es mi casa actualmente. Haré algunos otros medios de comunicación. Y a esperar a que la pandemia nos permita ya poder trabajar y regresar a lo más normal posible en los conciertos. Excelente, Alex, pues estaremos muy pendiente de ambos asuntos, tanto de las masterclass como pues lo que venga con Merengosa y todo, y bueno, pues todas las presentaciones que vayas a tener, esperemos que sean muy pronto y podamos gozarte en vivo. Agradezco mucho tus comentarios, esta entrevista, y pues quedamos a la orden para cualquier asunto que quieras difundir, aquí estamos para servirte. Te lo agradezco con el alma, amigo, miles de bendiciones, y igualmente todos mis espacios abiertos para ti, y también a mi querida Connie Becerra por siempre su apoyo. Muchísimas creo gracias, sí, amigo. Connie, muchas gracias. Pues muy buena tarde, y sigue por buen camino hacia Huimanguillo. Chao. Muchísimas gracias. Y cuídate mucho. Un beso. Bendiciones. Gracias, mi Connie. Te amo. Los quiero. Chao. Bye, chito.